campanas que repican a las 5:30. El campesino sale sin desayunar, va recorriendo los caminos de la aldea para a misa presentarse y puntual. Mientras tanto en la ciudad una familia se prepara para ir a comulgar con Jesús, su amor en la Eucaristía y su semana con bendición así empezar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Sacerdote con alegría da la bienvenida, con el signo de la cruz hay que comenzar. Todo el pueblo entrega sus faltas y se anima, y con el gloria a su Salvador confesará. En todo el mundo se proclama su palabra, en cada según su lengua se meditará. Se cantan salmos y se citan las escrituras. Corazón atento porque Dios nos quiere hablar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde ofrece un sacrificio a ti. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece sacrificio agradable a ti. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con defectos y arrugas la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia.
familia, un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía en este quinto domingo del tiempo ordinario. Dispongámonos a la oración poniendo sus intenciones en las manos de Dios y, por supuesto, nuestras gratitudes, sabiendo cuántas cosas ha hecho el Señor a favor nuestro. Nos unimos en oración especialmente por los que están pasando alguna necesidad o alguna prueba, por los que están pasando momentos de enfermedad en los hospitales y en sus hogares. Nos unimos para pedir por los privados de libertad. Nos unimos para pedir por todas las familias que están desposeídas, desprotegidas y necesitadas, y por todos nosotros, para que el Señor nos siga acompañando en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente este momento de encuentro con el Señor, con humildad y confianza reconozcamos nuestros pecados y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Llenos de gozo en el Señor, digamos juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job.
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, me merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro,
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El libro de Job que hemos escuchado hoy se convierte en una muestra de la experiencia que vive aquel que le toca pasar en suerte o en mala suerte, por decirlo de alguna manera, alguna situación adversa, difícil y de prueba. Sobre todo creo que nos viene muy bien en estos días esa palabra de Dios, porque nos habla de esa debilidad, de esa contrariedad, de ese sinsentido que podemos llegar a experimentar en medio de la prueba y de la enfermedad. De hecho, enfermedad, podríamos decir, es aquel que no puede estar firme, que no se mantiene firme, que se siente en debilidad, derrumbado o derrumbarse. Y la experiencia en el libro de Job, pues nos deja entrever que hasta cierto punto podríamos experimentar incluso el abandono de Dios, el abandono de Dios. Dios que permite la prueba en medio de nosotros. Dios que permite que nos toque la enfermedad, que nos toque la crisis, que nos toque un momento duro, pero que al final de cuentas sabemos que todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y por ahí tenemos que entender hoy y siempre, y a quienes están pasando pruebas, dificultades y enfermedad, les puede decir con mucho consuelo el libro de Job: hay que resistir con paciencia este tiempo adverso. Estamos a las puertas este jueves 11 de febrero de celebrar la jornada del enfermo promulgada por el Papa. Y precisamente en el marco de esa celebración nos acompaña el libro de Job y la lectura de hoy, porque precisamente en el Evangelio vemos a Jesús como el médico por excelencia, como aquel que por vocación y por misión provee todo bienestar a quien lo necesita. Y ahí nos encontramos con la respuesta en medio de la enfermedad. ¿Dónde podemos encontrar el consuelo, la fortaleza y la sanidad que necesitamos si no es en Dios? Dios no viene a mí, entre comillas, yo voy a buscar a Dios en la oración. Yo voy a buscar a Dios en la Eucaristía. Yo voy a buscar a Dios en medio de todo lo que puedo, porque sé que solo de Él puede provenir esa sanidad y esa fortaleza y ese despejar de tanta tribulación que estoy pasando en este momento. Por eso todo nos encamina hoy al encuentro del Señor. Jesús que hace obviamente paso en medio de nosotros para tomar nuestra mano como la suegra de Pedro, para tomar nuestra mano y decirnos: levántate, para decirnos: queda sano, para decirnos: esta enfermedad no va a poder contigo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vamos a decir a todos los enfermos: sosténganse en Dios, sosténganse en la Eucaristía, sosténganse en la presencia, porque es lo que verdaderamente les va a mantener esa vitalidad.
Por eso la primera lectura con el Evangelio de hoy hace en ese complemento el enfermo que se siente débil y el Cristo que es el médico de médicos que trae la respuesta en medio de la necesidad y de la prueba. San Pablo nos enseñará en esa segunda lectura de hoy, no solo hay de mí si no predico el Evangelio, sino más hermoso cuando al final dice, me hice débil con los débiles. Me hice uno con aquellos que más lo necesitaron. Mueve ahí a las obras de misericordia, mueve ahí al sentido que tenemos que darle a nuestro cristianismo, que tiene que trascender lo meramente litúrgico de cumplimiento para ir a la realidad del Cristo vivo que me necesita en el anciano, en el desvalido, en el enfermo, en el joven abandonado, en los abandonados por diversas causas, en los privados de libertad mismos. Ahí están las obras de misericordia. Y por eso me hice débil con los débiles y estuve cercano al que me necesitó. Ahí está la actitud a la que nos invita hoy San Pablo, predicar no solo hablando de Cristo, sino atendiendo al mismo Cristo que está delante nuestro y que necesita de nuestro buen actuar, que necesita de nuestro manos a la obra para lo que Dios nos necesite y para lo que Dios está poniendo delante nuestro. Por eso pidámosle hoy al Señor la gracia para poder ser sensibles a la obra de la iglesia. La iglesia tiene una característica fundamental y es ocuparse de las necesidades de los más pobres. Y ahí vemos la posibilidad de asistir y de ayudar a los enfermos, la posibilidad de asistir a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los abuelitos, a los ancianos, donde quiera que se encuentren. Y de esa cuenta podemos decir, el Señor se nos pone delante con un corazón dispuesto a que le sirvamos. No nos quedemos solamente sirviéndole en el templo, limpiando imágenes. Trascendamos esa imagen y vayamos al enfermo que nos necesita verdaderamente con esas manos a la obra, con esa buena disposición de hacer todo lo que esté a mi alcance para que esa vida mejore, para que esa vida esté bien y, por supuesto, para que esa vida encuentre nuevos signos de esperanza. Vamos a pedirle hoy al Señor entonces, a quienes estamos pasando ese momento de desierto, que nos dé fortaleza y consuelo para saber que a pesar de mis debilidades y a pesar de mis flaquezas, Dios sigue a mi lado. Dios está acompañando este momento duro y difícil. Y pidámosle al Señor que verdaderamente venga a nosotros con ese espíritu de sanidad y haga y procure esa transformación de vida que estoy necesitando, porque siento morir, porque me siento cansado, porque me siento depresivo, porque siento que ya no puedo más. Y que el Señor se convierta en ese aliciente de fortaleza para seguir adelante. Y que, por supuesto, no solo hay de mí si no predico el Evangelio, sino hay de mí si me quedo de brazos cruzados cuando Dios me está poniendo la posibilidad delante de poder hacer algo y mucho por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí en la presencia de Jesús vamos a renovar nuestra fe y decimos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Acudamos a Dios que nos anuncia su evangelio de paz y libertad, y haciendo nuestras las necesidades de todos los hombres, digamos: te rogamos, Señor, óyenos. Para que la Iglesia viva los valores del evangelio, se encarne en nuestro pueblo y permanezca al lado de los pobres, dando gloria a Dios, que da la gracia y la vida, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor conceda sabiduría a los que conducen su iglesia y les dé fortaleza de espíritu para ser profetas de justicia y de paz en medio del mundo, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todos los cristianos, cultivando nuestra vida interior y viviendo en amistad con Jesucristo, sepamos dar sentido evangélico a nuestro cotidiano vivir con sus luces y sus sombras. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que Jesucristo anime el corazón de los que buscan caminos de paz y reconciliación entre los hombres y los pueblos, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los enfermos y los que sufren invoquen a Dios, que puede confortarlos y sientan su ayuda, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que con humildad vivamos nuestra fe, anunciemos el Evangelio y pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que hemos puesto en tus manos y las que han quedado en nuestro corazón, y conforme a tu voluntad, concédenos lo que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir la celebración con el ofertorio, presentando con nuestras vidas y ofrendas el vino y el pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el agar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres
hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo de Villa, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor del Señor, nos damos un abrazo a la distancia y abrazamos especialmente a aquellos que más necesitan de ese calor de fuerza, de sanidad y de amor de parte de Dios nuestro Padre.
que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Mientras hago la comunión sacramental, a la distancia hacen comunión espiritual para que la presencia de amor de Dios en la Eucaristía llene el corazón de todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti del todo. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. No quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, que tú conmigo estás y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Jesús. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar,
que todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Jesús. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. En la alegría del Señor, habiendo compartido este momento de gracia, podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.